Hola bonillas, carbonillas y ardo, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en Reto Dragón 2, episodio 4. Y como no, lo dejamos por aquí, por esta zona, por la aldea. Que os pregunté en el vídeo anterior, oye, ¿qué os parece si nos quedamos aquí? Y me dijisteis todos, sí, Yardo, quédate, ¿por qué no? Así ya lo tenemos todo hecho, tenemos comida, tenemos de todo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer nuestra casa, bueno, nuestra casa. Vamos a intentar hacer nuestra casa, porque lo que tengo pensado es hacer una casa, un árbol, ¿no? En Mundo Bonilla, perdonad, en Reto Dragón 1 lo hicimos lo primero en una montaña. Y esta vez he dicho, oh, vamos a hacerlo en un árbol. Y bueno, vamos a coger unas cuantas semillas. Necesito 8 semillas y tengo 6, así que vamos a coger unas cuantas. Un par de ellas, simplemente, oh. ¿Y esto qué es? ¿Qué bichillo es este? Oh, qué orejitas. Vete para allá, qué empujón le da por el culo. Bueno chicos, vamos a coger un poquito de semillas, como ya he dicho. La madera ahora mismo me da igual prácticamente. Pero bueno, más adelante tendremos que coger madera, porque la casa que hagamos en el árbol pues será de madera. No sé el tipo de madera que le voy a meter. A lo mejor le pongo pues otro tipo de madera para que resalte un poquito, ¿no? A lo mejor una madera blanca o madera de la jungla o algo así, ¿no? No tengo pensado hacer. No lo sé. Ya sabéis que ahora mismo no estoy grabando mucho. Entonces pues bueno, según se me van ocurriendo cosas, pues voy grabando, simplemente y llanamente. ¡Perfecto! Vale, ¿cuántas tenemos? Tenemos 7, nos falta una. Bueno, he pensado esta noche no pasar la noche, ¿vale? Intentar matar esqueletos, ¿vale? Porque necesitamos un montón de huesos. Entonces, bueno, pues esta noche va a ser así. ¿Cuántas semillas tengo? Me falta una semilla, por favor. ¿Este? No, no me ha dado semillas. ¿Y esto? Para mí, paltito yardo. ¡Oh! Una semilla, ahora sí. Vale, perfecto, pues quiero hacer una zona un poquito alta. Creo que por allí, por la casa esa de allí, creo que es la zona más alta que tenemos de la aldea. Así que vamos para allá y vamos a hacer nuestra casita. Van a ser árboles gigantes, ¿vale? Vamos a hacer lo que es la superficie de los árboles. Va a ser de 3x3, es como si fuese una mesa de crafteo. Pero en el medio no pondremos ningún árbol, ¿vale? Porque el medio va a ser la entrada a nuestra casita. Dame las chuletas, amigo. ¡Oh, qué rico! ¡No! ¿Quién me ataca? Un bicho. Tengo pensado hacer con los... ¡Enderman! ¡Ah! ¡Cabrona! ¡Hostia, vaya! ¡Uy, uy, uy, uy! Ha desaparecido un Enderman. ¡No, no! ¡Viene a por mí! ¡Viene a por mí! ¡Oh, oh! ¡Corre! ¡Vete en casa! ¡No! ¡Una casa! ¡Ah! Perra, aquí puedes salir, ¿eh? ¡Ven aquí! ¡Será mi primera Enderpearl que voy a conseguir! A ver... ¿Me ha dado? No me ha dado ningún Enderpearl, qué desgracia. Bueno, aquí vamos a hacer nuestra casita, yo creo. ¿Por qué no? Vamos a poner un poquito de antorchas para iluminar un poquito. Y ahora conseguiremos polvo de hueso. Tengo polvo de hueso, 32 hueso, que saldrá como 2 stack, ¿no? No lo sé. Pero bueno, vamos a poner una mesa de crafteo. Vamos a hacer un cofre. Perfecto, y vamos a dejar estas cositas importantes aquí. Aunque muera me da igual, porque ya sabéis que no puedo reaparecer. Pero oye, siempre es importante tener todas estas cosas bien hechas. Así que vamos a meter un poquito de esto para tener pues siempre comidita. Y ahora vamos a poner las semillas, ¿vale? Las semillas van a ir tal que... Así. ¡Perfecto! Vamos a poner esto, vamos a comer un poquito. No sé que venga un Enderman o cualquier bicho y me apale. ¡Un zombie! ¡Shh! ¡Quieto! ¡Chiquillo! ¡Deja mis aldeanos! Son buenos. Me dan de comer a bicis. Vale. Perfecto, pues lo primero que vamos a hacer va a ser una línea alta, ¿vale? Que es donde va a ir, en este caso... ¡No! He quitado una semilla. Devuélvemela. Vale, lo malo de aquí es que venga un creeper y me mate. ¡Oh! No, vale. Perfecto, pues primero vamos a hacer la línea justamente encima, ¿vale? Para sacar árboles gigantes hay que hacerlo así, ¿vale? Ponemos lo que es la línea... ¡Joder, qué pesado, tío! ¡Morir, zombitos! Vale, hacemos la línea de piedra y luego fuera de la línea de piedra, donde está justamente, pues en línea con los... con las semillas, ponemos otra. Vale. Ahí estamos, aquí y ahora aquí. ¡Perfecto! Y ahora quitamos justamente donde saldrían los árboles. Vale, ¿esto qué haremos con esto? Pues conseguir árboles... pues gigantes, ¿vale? Aún así, como tengo polvo de hueso, vamos a hacer polvo de hueso y lo vamos a gastar todo básicamente en esto.
Vamos a hacerlo todo. He dicho 2 stacks. Bueno, 1 stack y medio. ¡Ah! No pasa nada. ¡Vamos! ¡Crecer! ¡Pedazo de árbol! ¡No! ¡He gastado uno! ¡No! ¡Crecer, capullos! Perdonad por capullos. No es una palabrota, capullos, ¿no? El capullo es el capullo de la flor. ¡Venga! ¡Crecer! ¡Nos crecen! No quieren. Bueno, Yardo, dale solo a uno. Vale, le doy solo a uno a este. Venga. ¡No! No crece. Bueno, pues nada, como es de noche, vamos a intentar buscar bichos. Vamos a hacer una espada de diamante, ¿no? Porque quiero matar a los bichos bastante rápido, ¿no? Entonces vamos a hacer una espadita de diamante. Yardo, hazte un pico. No, un pico no quiero hacerme. No es necesario. Si queremos hacer un portal, ya veremos cómo lo hacemos con un cubo de lava y con un cubo de agua. Que por cierto, en el capítulo anterior dije agua y lava a la vez. ¡Oh! ¡Qué épico fue! Me reí bastante. ¡Zombito! Ya sabéis que si matáis a un zombie, ¿vale? Puede ser que os reaparezca al lado zombies también. Ese Enderman no lo quiero ver. Fuera de aquí, ovejita. Así que tener cuidado siempre con los zombies. ¡Hay un esqueleto allí! Vamos a por él. Amigo, tienes problemas. Y si no los tienes, los vas a tener. Hay dos, ¿eh? Voy a matar primero a este creeper de aquí porque me las veo venir. Así que prefiero matarle y quitármele de en medio. Ya sabéis que los vídeos son de 20 minutos. Y bueno, si muero no puedo reaparecer. La serie habrá terminado. ¡Oh! ¡Qué putada, eh! Esperemos no morir. Este. Ven aquí. Ven aquí, cara dura. Dame tu hueso. Muy rico. ¿Me ha dado? ¿Cuántos huesos me ha dado? Me ha dado uno solo. ¡Qué vergüenza, por favor! Vale, pues vamos a por este. ¡Ah! Vamos, me esquivo todas tus flechas. Tú fuera de aquí. ¡Muere! Vale, me ha dado huesos. Bueno, gasto un montón de huesos y un montón de polvo de hueso. Así que yo creo que lo más fácil sería dejarlo, pues que pasara el tiempo, ¿no? Aún así, si no puedo conseguir sacar todos los árboles hoy, ¿no? Porque hoy dije que iba a hacer lo que sigue siendo la casa. Entonces, si no lo consigo, pues lo dejaré, pues, abierto el Minecraft. Y poco a poco, pues supongo que irán saliendo los árboles, básicamente. No estoy cogiendo las... Ah, sí, las flechas. ¡Joder! ¿Pero me queréis ver? ¡Mirad! ¡Estoy decorado! ¡Oh! ¡Tengo uno en el ojo, justo! ¡Ay, pobre Enderman! No sé por qué los Enderman me atacan si voy disfrazado de un Enderman, pero vale. ¡Tengo miedito! ¡Un esqueleto ahí arriba! No tengo arco, ¿no? No, no tengo arco. Voy a soltar la carne de zombie por si acaso, por si me dan un arco. Oye, que nunca viene mal. Aunque tengo hilo, tengo madera, podría hacer un arco perfectamente. Pero bueno, yo creo que tendríamos que reservar esas flechas, ¿no? Para cuando tengamos que matar al dragón, pues usar esas flechas. Aún así, con pedernal y palos y plumas, pues podemos conseguir flechas bastante rápido. Hay una araña por ahí. ¡Vamos! Macho, te da un crítico para que me des un hueso y no me das nada. Eres malo, eres malo, 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 malo. ¡Perfecto! ¡Joder, hermano! ¡Qué mierda es esta, joder! Hace tiempo que ya lo decía, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué cosas! ¡Uy, los aldeanos están nerviosos! Seguramente que tengamos bichos por ahí. Ven aquí, areñita. No me golpes. Chicos, ¿cómo vais? ¿Vais bien? ¿O no? ¿Qué te pasa, tío? ¿Tienes problemas? ¿O qué? Vale. Pues vamos a buscar más esqueletos o arañas o lo que haga falta. Bueno, las arañas me da igual, ¿no? Porque los ojos de araña no creo que los utilice. Y si lo utilizo será uno o dos como mucho. Zombie de mierda. Morir. Sois malos para mi sociedad. Un Enderman. No quiero verlo, Me dan bastante miedo los Enderman, aunque con una espada de diamantes, si no se acerca el Enderman con 3 golpes le mato, ¿sabes? Pero yo creo que va a ser mejor dejarlos. Les tengo bastante respeto. Igual que a los perros. A ver. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cojonudo! ¡Eh! ¿Quién está muriendo? Se va a convertir en... ¡Cabrón! ¿Pero qué coño? ¿Me vas a convertir a todos los aldeanos que hay aquí? Me han roto la puerta, tío. Bueno, vamos a poner el esqueleto que había visto aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está el esqueleto? Voy a comer un poquito. Vale. ¡No! ¡Oh! Mírale dónde estaba el esqueleto. Estaba escondido.
No te mueras, no te mueras. Si mueres, creo que no me... Vale, me ha dado huesos, que es lo que me interesa. Así que perfecto. Ahora con los huesos que consigamos, vamos a intentar a ver si sale algún árbol. O ya os digo que tendremos que esperar bastante, ¿eh? Aún así, yo creo que ya para el siguiente episodio lo más probable es que tengamos toda la base hecha de la casa. Bueno, lo que son los árboles creciditos. Para empezar ya a construir. Tengo ganas de construir, ¿no? En Mundo Bonilla 3 salió la casa en la montaña, porque en Reto Dragón hice una casa en la montaña, ¿vale? Entonces en esta va a ser un árbol. Espero que... Uy, uy, uy. ¡No, cabrón! ¡Joder! ¡Qué matanza! Me ha roto los huesos seguro. Entonces no sé qué pasará en Mundo Bonilla 4. No sé si habrá Mundo Bonilla 4. Si lo hay, pues oye. No, 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 no. Enderman. Enderman de mierda, vete por ahí. No te quiero ver, no te quiero ver. Bueno, pues ya está, ya no hay más esqueletos, porque ya sabéis que cuando sale la luz del sol, pues los esqueletos se queman, igual que los zombies. Así que mientras sale eso, vamos a ir cogiendo un poquito de sustento, ¿vale? Para sobrevivir todos estos episodios tranquilamente. Vamos a coger cuero. Con el cuero lo que haremos... No sé lo que vamos a hacer con el cuero, básicamente, porque librerías tengo un montón ya aquí en este poblado, y más que cogí, creo, ¿no? Tengo 21 libros del otro poblado que vimos. Entonces, básicamente, me da igual. Muy rico, papito. Pues ahí también arriba podría molar, la montañita. Pero bueno, quiero hacerlo ahí también por el motivo de que si estoy lejos o estoy... Pues sí, estoy bastante lejos, pues ver dónde está mi casa, ¿no? Siempre es una ayuda. Ya sabéis que el renderizado de Play 4 es mucho más largo que el de Play 3. Los mapas son mucho más grandes y demás. Así que, ¡oh! ¡Carne! ¡Devuélveme esa carne! ¡Ah! ¡Qué rico, papito! ¡Perfecto! ¡Zombie! ¡Ven aquí, cabrón! ¡Ha quemado a mi aldeano! Te quitaré todo el sufrimiento, pequeño, no te preocupes. Menos mal que no hay ningún golem, que si no vendría a reventarme el culito un poco. Vale, perfecto, he puesto este bloque para eso, para que no salga ningún árbol aquí, ni salga ningún trozo de madera, ni nada, ¿vale? Entonces yo creo que tiene buena pinta esto. Lo único es que va a tardar bastante en salir todas las semillas. Tengo 4 huesos. Bastante poco, pero vale. Perfecto. A ver, tengo por aquí carne. Carne sin quemar. Sin quemar. Perfecto, dejamos eso ahí. Dejamos el hierro también. Dejamos la silla de montar, dejamos los libros, dejamos la calabaza. Ojos de araña, minas de hierro, oro. Y yo creo que ya está, ¿no? Podemos dejar también las flechas por si acaso. Esto también, un poquito de carbón, que nunca viene mal. Más 16, un stack y un cuarto de stack. Vale. Y ya está, ¿no? Vamos a ver si conseguimos sacar otro arbolito. Si no, tendremos que esperar, básicamente. Es una putada, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Ya dije que iba a grabar solo con vosotros. No salen, tío. Nada, eso voy a tener que dejarlo una noche entera. Me voy a tener que esconder por ahí. Eso sí, los aldeanos a lo mejor mueren o no, no lo sé. No sé si ponerlo en pacífico o no. Pero vamos, la cuestión es saber dejarlo tiempo y que salgan. ¿Cuánto llevamos? 13 minutos, muy ricos. Vale, pues vamos a darnos una vuelta por ahí, a ver si encontramos algún bicho o cualquier cosa, o alguna cueva, lo que sea, ¿no? Algo que podamos decir, oh, me encanta esta zona. Así que, a ver, el mapa. Vamos a ir... Vamos a acabar de... Sí, vamos a intentar... Pues... ¿cómo se dice esto? Bueno, sí, vamos a ver todo el mapa, ¿no? Para tener controlado esta zona. Ya sabéis que en Play 4 podemos seguir haciendo mapas. Y en Play 3 también. Pero es que Play 3 creo que la anchura del mapa es la que es. Es decir, no puedes hacer otro mapa. Creo, ¿eh? Si me equivoco, corregirme. Pero bueno, el caso es ese. Vamos a intentar... Visitar un poquito el mapa y ver qué cositas hay. A ver si encontramos algún templo. ¡Ah! La jungla. ¿Dónde estaba la jungla, tío? Porque yo creo que pasé por la jungla, pero prácticamente no vi nada, ¿no? A ver, ¿allí hay una jungla? No, no parece. Allí hay una jungla. Vale, pues vamos a la jungla a ver si encontramos un templo de la jungla. Y seguramente que ahí tengamos algún diamantito que nos viene siempre bien, ¿vale? Como ya sabéis, siempre, casi siempre, todas las series, los 2-3 episodios primeros los paso en la mina. Botón Sare, I love you. Esta vez, pues, no encontré diamantes, básicamente. Encontré dos diamantes en este poblado y ya está.
y no hice más. Así que vamos a intentar, a ver. Vamos a ir bordeando lo que sigue siendo la zona nevada. Y a ver si encontramos. Mientras sale eso, Yardo, no te alejes, que si no, no van a salir los árboles. Cierto es, no saldrán, pero bueno. No voy a estar ahí así parado. Me aburriría mucho. Así que vamos, una cueva, a ver. Vamos a acercarnos a ver si hay algún esqueleto por ahí escondido que quiera visitarme o quiera visitarle yo a él, a ver. Oh, por aquí hay lava. Lava. Guau, guay, lava. Una cueva. Una cueva subterránea. Lo cierto es que no tengo antorchas. No pasa nada, creo que tengo palos, ¿no? Bueno, tengo 7 palos. Vale, ahí, perfecto. Vamos a hacer un estaco por ahí, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer un stack si podemos hacer 2? ¡Oh! ¡Qué bueno! Bueno, perfecto, pues vámonos. No hay nada. No hay nada que nos pueda valer. Uy, imagínate que es una rabín. Salto así porque me lo creo, porque yo lo valgo. Y luego me mato. Ay, por favor. Sería un fail bastante gordo. Pero no. ¿Cómo me gusta este árbol aquí? Todo lleno, rodeado de piedra. Y un arbolete aquí. Oye, nunca viene mal, ¿no? Este árbol. Lo dejaremos ahí por si algún día se me ocurre algo. Vale, ¿por dónde vamos, amigos? Vale, un poquito más. Y está la jungla, ¿no? Supuestamente. Sí, está la jungla ahí. Vámonos. Templo de la jungla. Vengo a visitarte. ¡Yuhu! Una puerta. ¿Para qué quiero una puerta, tío? Vale. Pues vamos a adentrarnos un poquito en la jungla. Ya sabéis que no me gusta nada la jungla. Son un poco coñazo porque siempre tienes que estar saltando. Y yo como aprieto los botones bastante flojos, como ya sabéis, pues se escuchan un montón. Entonces es un rollo. Vale. Lo bueno es que aquí tengo bastante madera por si queremos hacer la casa en el árbol de esta madera. Pues aquí tenemos un montón y podemos coger cuando queramos. Podría coger también cacao, ¿no? Cacao para hacer galletas. Aún así las galletas son una mierdecilla. A mí no me gustan bastante. No me gustan bastante, joder. No me gustan nada, pero es lo que hay, ¿no? Hay gente que le gusta hacer galletas, a mí no. Me encantan las galletas en sí, y más las cookies estas. Qué bonito, ¿no? A ver, vamos a bajar. Una semilla. Cómo me gustan las zonas así de junglas que se meten dentro de las montañas, ¿no? Estas enredaderas que salen aquí. Me encanta. Creeper. Me encantan estas cositas así, ¿no? Me pone los pelos de punta. ¡Uy, va! Menudo salto ha pegado el bicho. Vale, pues vamos a eliminar un poquito. A ver si encontramos aquí... Yo qué sé, imagínate que hay diamante. Porque es un bug del juego. ¡Oh! Me pondría súper celoso. ¡Ah! No hay nada. Venga, vámonos. ¡Perfecto! ¿Por aquí qué hay? ¿Una salida? Estoy encajonado. Estoy encajonadito. No pasa nada. Salgamos trepando. Vale, pues... ¿dónde estoy exactamente? En esa zona. Cojonudo. Llevamos ya 18 minutitos. Vamos a dar una pequeña vuelta a ver si encontramos algo. No sé si os di la semilla de Reto Dragón 2. No lo sé, ¿eh? Pero bueno, si me queréis confirmar si os la di o no. Ya no me acuerdo. Porque os la podría dar para que lo mirarais y me ayudarais. ¡No! ¡No podéis ayudarme, chicos! Este reto es de moi. Simplemente tengo que conseguir matar al dragón en los menos episodios posibles. Eso sí, me va a llevar 2 episodios a hacer la casa. Sí, me va a llevar tiempo, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? ¡Oh, amigos! ¿Cuánto tiempo sin veros? Y vosotros a mí, más seguramente. Vale, pues aquí no hay ningún templo y nada. Hay un calamar ahí abajo que yo creo que está bastante solitario. Lo voy a dejar. No me apetece matarle al pobrecillo porque ahora mismo tinta de calamar como que no me interesa mucho, ¿no? Pero vamos. ¡Ah! Vaya salto de mierda, Yardo. ¡Ozu! Vale, pues no tenemos nada por aquí. ¡Oh! El salto del chimpancé. Bueno, los chimpancés no saltan, yo creo. Esos son los monillos o Tarzán. ¿Qué cosas se me ocurren, eh? No paro de hablar, por favor. ¿Cómo se nota que llevo bastante tiempo sin grabar vídeos? Ya sabéis que grabo, pues, ahora mismo una vez a la semana, más o menos. Alguna vez grabo cada 2 semanas. Pero bueno, es lo que hay. Pues aquí no hay ningún templo. Me sorprende bastante que no haya ningún templo. Aún así, vamos a ir visitando todo. Uy, me he salido del mapa. Me salí del mapita. ¡Ah!
¡Qué rico, papito! ¡Qué rico, papito chulo! Pues nada, vamos a adentrarnos otra vez en la jungla un poquito. A ver si... Vamos a ir por la izquierda. Por allí. Vale, he perdido el norte por un momento, pero me he encontrado otra vez. La verdad es que me oriento bastante bien en muchas situaciones, tanto en la vida real como en Minecraft, pero hay a veces que no sabes si estás mirando arriba o estás mirando abajo, y eso te pasa factura, pequeños padawanes. Vale, pues mi gozo en un pozo, chicos. No hay nada, no hay ningún templo que coger. La verdad es que me gustaría esta vez intentar, llevo mucho en Minecraft, ¿vale? Intentar adiestrar un ocelote. Pero va a ser complicado, nunca lo he hecho. Bueno, sí lo he hecho, pero fuera de cámara, quiero decir, no con vosotros. Así que nada más, chicos, lo vamos a dejar por aquí. No he encontrado ningún templo. En el siguiente día, pues empezaré ya en casa, ¿vale? Lo dejaré un poquito, pues, para que crezcan esos árboles, para poder hacer nuestra casa, nuestra primera casa en el árbol, en el canal. ¡Qué nervios tengo! No sé si va a salir bien o va a salir mal. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ale! ¡Chao, chao! ¡Qué rico!